La Carolina se ha distinguido en los últimos años como uno de los ejidos de José María Morelos con mayor capacidad de producción agrícola diversa. El ejido La Carolina se ha perfilado en los últimos meses como uno de los núcleos agrarios con mayor potencial de producción en el municipio. La fertilidad de las tierras, conjugada con la tecnología para la producción masiva, permite a los campesinos cultivar diversas especies, consideró Felipe Joil. La superficie que hay ahí es 100 hectáreas, pero no se siembran en el lote todas, sino que se varía porque el lote una parte, lo demás sí. Indicó, entre las especies que en la temporada en curso están cultivando, sobresalen el maíz, el chile, la calabaza y el frijol, conocido en el ámbito local como ispelón. Agregó, en el número de hectáreas destinadas, el maíz ocupa la primera posición. Los campesinos de aquel núcleo no tienen trato con Segalmex, puesto que han visto mayor rentabilidad en la producción de maíz elotero, al ser más corto en tiempo destinado y más la utilidad en venta por pieza. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.